Futbaristas, ¿cómo les va? Una vez más, dos cosas. Primero, los saludo con el agrado de siempre. Y dos, tenemos para hablar muchísimo del Chucky Lozano porque hay información muy veraz y confirmada. Y como siempre, te daremos nuestro punto de vista y también quiero que pongas el tuyo aquí abajo en los comentarios. Por eso debes suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales. Oigan, pues como ven, ya hay varios clubes en Inglaterra que se están acercando a Irving el Chucky Lozano con propuestas formales, no rumores, no que dijo un medio, que esto, que el otro. Propuestas formales que se pueden condensar ya en este verano, y es que estamos entrando a la etapa favorita, por lo menos mía o de este canal, que es cuando viene la rumorología, que se va este, que llegue el otro, y damos especial seguimiento a los mexicanos. ¿Se podrá salvar de Gattuso? ¿Cuánto cuesta el Chucky? ¿Qué equipo es el que tiene en mente ficharlo para este verano? ¿Y cuál es la segunda opción? Lo cierto es que los dos son de Inglaterra. ¿Puede hacer el Chucky una transformación del fútbol italiano al inglés en solamente una temporada? Acuérdense que le costó ir de Holanda a Italia. Dentro del VAR, con la propuesta para sacar al Chucky de la monserga, que es el Napoli y Gennaro Gattuso. ¿Qué onda, futbolistas? ¿Cómo están? Yo soy Ed Flores y estoy muy contenta de estarles viendo en un nuevo video. Antes de pasar a la trivia de hoy, los quería invitar a que se suscriban también a mi canal, que se llama Footbites, y es también contenido para los amantes del fútbol. Ahí los espero. Ahora sí, pasamos a la pregunta del día. Solo un club de Rumania ha ganado la Copa de Europa. ¿Qué club fue? Opción A, CFR Cluj. B, Steaua de Bucarest. C, Astra. O la opción D, U Craiova. Que no se les olvide que yo los espero al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Santiago. Hoy les traigo una súper buena noticia, una súper promoción también, porque a mí me ha funcionado mucho. Vengo a platicarles de OneFootball, que es una aplicación donde encuentras toda la información de fútbol de tu equipo favorito y de las ligas y torneos de todo el mundo. Fútbol por todos lados. Es totalmente gratis y está disponible para Android y iOS. Puedes seguir a tu equipo y selección nacional de tu preferencia, seguir cualquier partido minuto a minuto, incluso puedes saber en qué fechas y horarios jugarán tus equipos favoritos. Con OneFootball te enterarás de las estadísticas de los jugadores que más te gustan y conocerás la alineación de un próximo partido. Yo ya la estoy usando, OneFootball, y les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario el link para que descarguen la app y me cuentan abajo cómo les va. Bueno, pues después de esta trivia, no se olviden de poner la respuesta aquí abajo y arrancamos con el tema, que está muy candente. El futuro del Chucky, por increíble que parezca, sigue siendo incierto en el Napoli, o por lo menos inestable. Es cierto, todos incluyéndome le buscábamos salida desde el año pasado, cuando Gattuso, el técnico, lo tenía borrado y ni con los 5 cambios de la pandemia lo metía. Pero después vino un resurgir futbolístico muy bueno para él. El Chucky se ha ganado a la prensa y a la afición, que pues está de manera virtual fuera del estadio obviamente, y a todos en el Napoli, excepto a su técnico Gennaro Gattuso, que sigue sin aceptar que es el mejor jugador de su plantilla, dejándolo en la banca en los últimos partidos. Pero como ya hemos hablado mucho del desaguisado entre Gattuso y el Chucky, vamos a hablar de quién lo quiere rescatar futbolísticamente hablando, porque sigue jugando bien, pero si no te ponen, pues poco puedes hacer. Y es que, futbaristas, esta oferta viene, además de bien acompañada con millones de euros, forma parte de una selecta lista para ir a la liga más competitiva del mundo, que no precisamente quiere decir que sea la mejor. La mejor es España, lo tengo comprobadísimo, pero el caso es que al Chucky lo quieren en la Premier League de Inglaterra. Resulta que, además de los rumores que han surgido acerca de un interés muy próximo del Manchester United, equipo que para mi gusto sería una muy buena opción, la mejor, porque el Chucky le iría bien al Manchester United y el Manchester United le iría bien al Chucky. Pero bueno, al margen de eso, el tercer intento por ficharlo, y que está más cerca que el Manchester United, es del Everton. Sí, ya sé que ya lo habían escuchado, pero hay una nueva oferta del Everton, también de esa liga inglesa. Este club de Inglaterra tiene el ambicioso proyecto de ser protagonista en la Premier, con fichajes estrella como el que intentaron hacer, digo por lo de estrella, hace más de una temporada con el colombiano James Rodríguez, y en esta ocasión han lanzado una tercera oferta por el muñequito diabólico mexicano Irving Lozano. La primera fue en 2020, cuando lo querían a préstamo y el Napoli dijo no,
Ya saben, los préstamos es pagar o 60-40 o mitad o mitad o 70-30. Y el Napoli dijo, bueno, por tenerlo en la banca y seguirle pagando en otro club, mejor lo tengo en la banca. Esa fue su lógica y no lo quisieron vender. El segundo intento del Everton por hacerse de los servicios de este extraordinario extremo mexicano fue a principios de este 2021. Pero en ese tiempo los 40 millones de euros no les parecieron ninguna buena idea por la crisis de la pandemia, porque no querían pagar 40 millones por un solo jugador, pero ahora la situación ha cambiado y muchísimo, tanto para el Chucky, que se revalorizó, como para el Everton en cuestión de la cartera. El argumento primero siempre fue que Carlo Ancelotti, quien lo llevó al Napoli, dirige al Everton. Es un argumento muy fuerte. Pero ahora forma parte de una selecta lista, como les dije antes. Everton buscará fichar al Kun Agüero, a Philip Coutinho y al Chucky Lozano. No está garantizado que fichen los tres juntos, ni siquiera uno. Pero su atención y su cartera están puestas para ello. Estos tres, con James Rodríguez o vender a James para comprar estos tres, ¿qué tal el Everton en Inglaterra? Sería sin duda un muy buen equipo. ¿Cómo la ven, futbolistas? Siempre existe la pregunta, me encanta plantearla, sobre todo que participen aquí abajo. ¿Tú serías o seguirías siendo banca en el Napoli o con algunas titularidades, etcétera? ¿O también preferirías la titularidad en el Everton? Sin garantizártela, por supuesto, pero con la tranquilidad de que el técnico allá te quiere y en Italia no lo quiere para nada. Ya está comprobadísimo. Vamos con la respuesta a la trivia en lo que me dejas tu comentario. Futbolistas, ya regresé con la respuesta a la trivia de hoy. La pregunta del día fue, ¿solo un club de Rumanía ha ganado la Copa de Europa? ¿Qué club fue? Y la respuesta correcta es la opción B, el Steaua de Bucarest, hoy conocido como el FCSB. El Steaua de Bucarest ganó la competición contra todo pronóstico, ya que derrotó al FC Barcelona en la final disputada en Sevilla, España. Esta final llegó a tanda de penaltis después de que el partido, con prórroga incluida, terminara con empate a cero. El club rumano se convirtió así en el primer equipo del bloque comunista en ganar la máxima competición de clubes europeos. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video. Gracias, Ivette. Muchas felicidades. Su like de aquí para allá a los que acertaron esa trivia que estuvo hoy sí un poco más complicada. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Se van a ir dando novedades de lo que pasa con los mexicanos y con el Chucky. Aquí están mis redes sociales. Puedes seguirme en todas con ese usuario. Muchas gracias. Te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa. Hasta luego. Soy Santiago Mayo y nos vemos en el siguiente video.